Welcome guys, gracias por estar aquí a tiempo. Démosle chance a los demás, como siempre. Está a las 5 y empezamos. Okay, van a tomar agüita, cafecito y regresamos a las 5, ¿ok? Hey, 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 guys, thank you for being here on time, thank you for being present. Espera, me voy a cerrar la música, ni modo. Ok, gracias, guys, por estar aquí a tiempo. Uf, una semana sin no verlos. Vi que para varios las vacaciones se hicieron bien largas, más que chivo. Espero que hayan disfrutado. Ok, Kenia, no hay problema. Espero que hayan disfrutado bastante. Espero que hayan ido al mar. Bueno, la mayoría va al mar. Si hicieron alfombras, qué chivo. Si estuvieron en la procesión, qué chivo. Si fueron diablitos, qué chivo. I hope also you practiced a lot. Espero que hayan practicado un montón, guys. Porque recuerden, eso es lo que más interesa. Que practiquen, ¿ok? Hay tiempo para fregar y hay tiempo para practicar, ¿ok? Now, and let's start with the class, guys. Es un placer tenerlos aquí, la verdad. Okay, hold on. Tengo algo en el chat. Okay, Lincoln. Pero me avisa si lo logra arreglar, porfa, porque hoy sí lo voy a hacer practicar esta última semana. Okay, thank you. Vaya, guys, noticias antes de empezar con la clase, all right? So, acuérdense, para los que no estuvieron ayer, acuérdense que esta es la última semana de básico 1. That means that next, for Tuesday... No, for
Thursday, para el jueves, sí, you must have finished the platform, ¿ok? Tendríamos que haber terminado la plataforma, o sea, un 100%. Como dijeron en el grupo de WhatsApp, todos los diplomas se van a hacer un poquito después, así que be patient, please, please. Seamos pacientes, ¿ok? Ahora, además de eso, guys, acuérdense que ya el viernes no habría clase y lo más probable es que tengamos que esperar un poquito para la siguiente, ¿ok? Así de que, it can be with me, it can be with another teacher, pero siempre ready, guys, ¿ok? Yo lo que quiero hacer es mandarlos lo más ready posibles, ¿ok? Ahora, vaya, guys, otra cosa. Si no van a poder estar en clases los últimos días, o si, por ejemplo, ahorita ya tres personas me dijeron que no pueden estar practicando, avísenme con anticipación, please, porque hay un pequeño problema, el cual es que no están practicando. So, I need you to practice. Me urge que practiquen, porque no los quiero mandar a básico 2 a que vayan a valer, sino que ya vayan pulidos, alright. Yo entiendo que cosas pasan, pero siempre díganme con anticipación, alright, para yo tener en cuenta qué actividades puedo hacer o cambiar para que ustedes también puedan participar, ¿ok? Habiendo dicho eso, guys, empecemos. Simple present review, right? Simple present review. Let's see. Mr. Melvin, ¿se acuerda qué tres cosas necesito para hacer una oración en presente simple? The subject. ¿Mm? The person simple. Yeah. Es como, I want. Ajá. So, son tres cosas. Sí, the subject. Ajá. Perdón, the verb. Ajá. ¿Y lo último? Pronoun. No. The complement. The complement. Correct. Okay. Pero le pongo un 8. All right. So, todavía pasa. Excelente, Mr. Melvin. Okay. Thank you. Vaya. Entonces, como dijo Mr. Melvin, cabal, tres cosas. Sujeto, verbo, complemento. I like to go to the beach. I like to go to the beach. Ahí tenemos dos verbos. I like to go. ¿Ok? Y mi complemento, the beach. I like to go to the beach. I like to eat seafood. I like to spend time with my family. I go to the beach. I work every day, okay? So, eso es presente simple. Espérame un momentito. Sorry, guys. Perdón por la intromisión. All right. So, entonces, guys, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, yo quiero saber cuál es su lugar favorito para vacaciones. All right. Let's see. Mr. Douglas, help me reading desde donde dice ask hasta donde dice vacation. Okay. Mr. Douglas, good morning. ¿Está por acá? Mr. Jonathan, please help me reading from here to ask on until vacation, okay? Okay, good night. Good night. Ask your partner the following question. Okay. Where is your favorite place for vacation? Okay, hasta ahí. Dígame, Mr. Jonathan, usted estuvo acá, entonces le practicó. What is your favorite place for vacation? Deme un ejemplo, en su caso. My favorite vacation. My favorite place. Place vacation. Okay, no se me pierda, Mr. Jonathan. Mira, aquí está. My favorite place for vacation. Okay, no quitemos ni agregamos cosas, right? So, what's your favorite place for vacation? Es it's the beach. Okay, the beach. Any other place? Otro lugar que le guste? And the soul.
zoológico. Ah, the zoo. Zoo. Okay, all right. Okay, that's pretty good, Mr. Jonathan. And what do you like about the zoo? ¿Qué le gusta acerca del zoológico? The animals. Okay, the animals. Bueno, hoy ya no tenemos zoológico, pero podemos ir a, ¿cómo se llama este? Fureza, right? Fureza. Quiero ir a Fureza. Bueno. All right, perfect. So, sí, Mr. Douglas, perdón. Espérame. Va, let's see. Tania, what's your favorite place for vacations? Oh, espera. Ay, no, qué tanta persona. Quiero ver. Kenny, Ned. Hello, teacher. Hi. What's your favorite place for vacation? Tania. My favorite place for vacation is the beach. The beach. Okay. So what do you like about the beach? ¿Qué le gusta de la playa? What do you like about the beach? I eat fish. Oh, I like the fish. Oh, I like to eat fish. I like to eat fish. All right, perfect. And what about swimming? Do you like swimming, nadar? No puedo. Ah, okay. So, como decimos, no puedo, I can't. I can't. All right, I got you, Tania. Thank you. Okay, la playa, that's fine. All right. También pueden dar otros ejemplos, podemos decir, me gusta, for example, una vez fui a la Ruta de las Flores, it's cool, actually, es bien bonito todo ese recorrido que se hace. So you can say that, I like to go, or I like to visit la Ruta de las Flores. Pueden decir cualquier cosa. Let's see, let's check another example. Mr. Miguel, ¿está disponible? Adelante, teacher. Excellent. So tell me, what is your favorite place for vacation? My favorite place for vacation is the beach. Okay. The beach because it's cool. All right. Okay. And what's your favorite food when you're in the beach? ¿Cuál es su comida favorita en la playa? My favorite. Bueno, me confundió, pero the fisher, and the arroz. ¿Cómo se dice? Rice. Rice. Okay. Tomar, recuérdeme. Drink. Drink to beer. Ya sabía que hacían falta las seis. Las seis ahí va, las morenas. Sí. All right. Really good, Mr. Miguel. Thank you. Va, entonces, ya vengáis, cada quien tiene su lugar favorito, cada quien tiene razones, ¿ok? Everyone has reasons why you like to go there, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, lo voy a mandar a grupitos, en ese grupo me tienen que decir mínimo 6 oraciones a la persona con la que están hablando. Teacher, ¿cómo sé que la otra persona está diciendo 6 oraciones? Ok, so, si le dice, I like the beach, esa es una, porque es una, es, I like, complemento, beach, ok, so I like the beach, I like the food, otra, I also like the sound of the ocean, por ejemplo, es otra oración, vayan contando, tienen que ser 6, guys, ¿por qué? Porque no quiero que lleguen a básico 2 diciendo 3 o 4 oraciones, intentemos ir más allá, ok, perfect, so having said that, y lo voy a poner aquí, uy, se lo voy a poner en el chat para que no se me pierdan, la pregunta y los voy a mandar a los grupitos, all right? So just give me a moment. Okay, here it is. Solo déjeme checar. Kenya Lincoln Douglas, all right. Bye. Entonces, guys, ahorita los voy a mandar a los grupos y acuérdense, quiero ver, somos 14, 3, menos 4, 10, 5, all right, good. Okay, just give me a moment, guys. Lo voy a asignar. Quiero ver. Ajá. Ajá. Quiero ver. Aquí está también. Let's go. Okay. And
here we are. Ok, entonces ya están todos asignados, guys. Les voy a dar abrir las salas y aceptan rapidito, ok. Yo voy a andar de sala en sala revisándolo. Son las 16, así que vamos a regresar a las 21, ok. Pero yo voy a andar cuidando el tiempo, ok. Let's go. Accept, 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 guys. Acepten todos los que les he mandado. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Good, let's go, let's go. Let's go. Let's go. Solo usted me hace falta, Marisela. Let's go. All right. Vaya, Kenia, Lincoln y Douglas, como ustedes ya me avisaron, lo voy a dejar en la sala principal, así que don't worry. But if you can at least make it in your notebook, eso sería perfecto. O sea, pueden hacerlo en su cuaderno, muy bien para practicar, ¿ok? And Vanessa, hola, hola, ¿me escucha? Vanessa. Hello. Hello. Vanessa, usted estuvo ayer, ¿verdad? Yes. Right. Bueno, vaya, entonces Vanessa, la voy a poner, estamos haciendo la misma pregunta. What is your favorite place for a vacation? La voy a asignar un grupito y se une. Okay. Perfect, thank you. Ya le tuvo que haber salido el mensajito, solo le da ahí y se une, ¿ok? Hello. Vi que me solicitaron ayuda. ¿Qué pasó? Bueno, es que me está fallando un poquito la señal. Disculpe. No sé si entendí bien porque se oyó un poco entrecortado. Pidió 6 oraciones sobre lo que fue lo que hicimos en vacaciones. No, what is your favorite place? Favorite place. Ajá, su lugar favorito para vacacionar, for vacation. Entonces, si le gusta ir a la playa, you can say the beach. Si le gusta ir a la montaña, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok. Bah, serían siempre 6 oraciones, ¿cierto? Sí, mínimo. Oh, ¿ok? Sí. Entonces, bueno. Empecemos porque ya casi se nos acaba el tiempo, ¿right? Bueno. Ok, thank you. My favorite place for vacation is the beach, because I feeling the sand in my fingers. Okay, 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 guys, welcome back, welcome back, welcome back. Okay, solo démosle chance a los que no se han salido. And empezamos, okay? So, what's next? ¿Qué es lo que sigue? Lo voy a ir eligiendo uno por uno, o sea, para que puedan practicar, right? So, denle unos 20 segundos a los que hacen falta, okay? Yo porque me saco si no. Sí, eso está. Ten seconds. Tenemos paciencia, guys. That's it. Okay, so everybody's coming back. Todos están regresando. Perfect. So, guys, we had time to practice. Tuvimos tiempo para practicar. Entonces, vamos a setear la ruleta para que después no anden diciendo, ay, el teacher solo a mí me escoge. All right. So, ¿qué pasó aquí? What happened with the participant?
All right, so in this case, I have Melvin, Adela. Let's see, I have Jonathan, Maricela. Let's see, Mr. Eric. Let's see. Mr. Miguel and Sandra. Tania. Yesenia and Bernice. Cool, guys. Entonces, now let's see who's going to pass. Vamos a ver quién va a pasar, right? Okay, Mr. Miguel, do you feel ready? Planting. Let's go. That's the attitude. Esa es la actitud, me llega. Okay, Mr. Miguel, yo voy a ir contando las oraciones. Recuerda, tienen que hacer seis. Pero si usted quiere dar más, let's go. So, what is your favorite place, su lugar favorito, for vacation, para vacacionar? Go. I am to the play in the football soccer is my friend. I am to the dreamer. I like is my house in vacation. I like beer drink. I am to the my family because I go municipios, otros pueblos. Cities. Cities. Cities, de ciudades. Cities. Uh-huh. Yes. Okay. Okay, remember, ¿cómo decimos cuando terminamos, Mr. Miguel? Do you remember? ¿Se acuerda? No, se me ha ido, teacher. Lo siento. Okay, let's ask for help. Guys, how do we say when we finish talking, ¿cómo decimos? That's it. That's it. Thank you. Okay, so Mr. Miguel, ¿cómo decimos? That's it. Correct. Okay. Vaya, guys, encienda su micrófono y denle un fuerte aplauso a Mr. Miguel. Yeah. All right. Excellent job. Y aquí hablando y con la cámara apagada. Uy, sorry, Mr. Miguel. Okay, so estuvo muy bien. You gave me enough sentences. Me dio suficientes oraciones, lo que está muy bien. Significa que su cerebro ya está empezando a conectarse y a entender cómo va funcionando el inglés. Okay, ahora, en este caso, mi recomendación para usted, Mr. Miguel, practiquemos más haciendo oraciones en nuestro tiempo libre, ¿ok? Porque hubieron varias oraciones que aunque yo le entendí, estaban mal organizadas. Por ejemplo, me dijo, I am to the play, to the football soccer is my place. Entonces, en ese caso, no estaba 100% seguro si quería decir que le gusta jugar fútbol o que le gusta ir a jugar fútbol. Entonces, I didn't catch the idea correctly, okay? Sí, medio entendí, pero tenemos que tener cuidado con cómo decimos las cosas. Eso sería lo único. Practique más las oraciones en su casa, recuérdese cómo es la estructura y no se confunda tanto, porque por ejemplo, si usted me quiere decir, me gusta ir a jugar fútbol, prácticamente es traducido. Me gusta, I like. Ir, to go. I like to go to play soccer. Okay? Eso sería mi única recomendación, Mr. Miguel. Sí tenemos que practicar mucho, mucho la estructura. Okay? Okay. Okay, gracias. Pero pues, además de eso, muchas oraciones y mucha confianza. Thank you, Mr. Miguel. Quíteme de la ruleta, teacher. No, pero ya pasó. Ya ahorita es inmune. All right? Perfecto. And let's go with the next one. Aquí, si se pasa unos 10 pesitos, tal vez lo puedo pensar de quitarle la ruleta. Pero les puedo pasar mi cuenta de banco. All right. Thank you, Mr. And Mr. Eric. Mr. Eric, do you feel ready? ¿Se siente listo? Yes, I am ready. Excellent. Okay, so let me ask you, what is your favorite place for vacation? Go. My favorite place for vacation is also the beach.
Okay. Because I feeling the thing in my fingers. Mm-hmm. And then I feeling the breeze. And also and I love it, the see the sunset. Okay. And I can eat a mango and flour. Okay, yeah, that's delicious. That's it. All right. Please, guys, get an applause for Mr. Eric. He did a good job. Yeah. Nice job, Mr. Eric. Okay, muy bien. Veo que hizo uso del vocabulario que di, que les di ayer mientras estamos revisando esta misma pregunta. So, nice. Estuvo muy bien. Es agregar poco a poco vocabulario nuevo. Media vez lo aprendemos. Es una de las formas que le pueden ayudar a aprendérselo. ¿Ok? Por ejemplo, la brisa. Breeze. ¿Ok? Ahora, hubieron pequeñas omisiones en algunas oraciones. ¿Ok? Primero voy a empezar con esto. Voy a compartir la pizarra. Vaya, guys, esta es una palabra bien común, pero vamos a chequear la pronunciación. Es favorite. Okay, so repeat from Mr. Eric, favorite. Favorite. Correct. No vamos a decir favorite, no. La O se la comen prácticamente, no existe, es muda, entonces favorite. ¿Cómo diría mi favorite. Comida favorita? My favorite. Food is. Ajá, ahí está. Entonces, solo cuidado con esa pronunciación. Vaya, después me dijo así. I feeling the sand in. Y me dijo que le gusta sentir la arena en sus dedos. Entonces, I feeling. Yo sintiendo. ¿Qué cree que le puedo agregar acá o qué cree que hace falta? O quizás el omitir el ing, I feel. Ok, puede decirlo así, I feel, yo siento la arena en mis pies, o I like feeling. Puedo decirlo de dos formas, I like feeling or I like to feel the sand in my foot, or in my feet, correct. Entonces, ahí. Okay. Ajá. Otra omisión chiquita que hubo, me dijo I love... To, no, I love it. Ajá. Love it. Uh-huh. To see the sunset. But, entonces, en este caso, este it no es necesario. ¿Ok? Y I love to see. ¿Por qué? Porque love es un verbo y see es otro. Entonces, siempre, acuérdense, guys, todos en la mente. Cuando hayan dos, tres verbos, siempre vamos a separar cada verbo con to. ¿Ok? Entonces, eso sería todo, como le digo, son omisiones bien chiquitas, entonces no siento que sea un gran problema, pero always be careful. Siempre tengamos cuidadito con lo que andamos, con lo que decimos para evitar eso. Pero con la práctica, obviamente, se va a volver mucho mejor de lo que ya es. Right? So, really good job, Mr. Eric. Thank you. Let's see. I'm gonna pick one more. Quiero ver. No, la ruleta que decida, que después dice, no, es que este teacher. Y yo no quiero que me echen la culpa, guys. Te digan, no, yo me, teacher solo a mí me agarraba. Ahí está. Pero Jonathan ya me dio un ejemplo, all right? Vamos a ver. Ta-ta-ta-ta-ta. Okay, Marisela, así, short. What is your favorite place for a vacation? Vamos. My favorite place for vacation is the mountain because I like the animals. Okay. I like the forest, the waterfall. I like the hilltop. I like the hike. Okay. I like the cave. And clean and bridge. I love it, the mountain. All right, that was pretty cool, guys. Then an applause, lo hizo super bien. Yeah, nice job. Yes, that's it. Good. Estuvo muy bien, Marisela, la verdad. Ahora,
En este caso, estuvo muy bien, muy, muy, muy bien. Y si en dado caso, no quiero sonar mal, pero si en dado caso usted lo escribió en su cuaderno, está bien. Pero siempre tratemos de create it at the time we're talking, all right? Para que no nos acostumbremos. Pero si igual lo hizo, la felicito porque lo trabajó, ¿ok? Ahora, solo tendría una, la verdad que lo hizo muy bien, no tengo mucho que decir. Usó bien el presente simple. Solo tendría una cosita con la pronunciación de montaña, y es que esta palabra es bien difícil. Vaya, guys, cuando decimos montaña, lo vamos a decir así, mount, ¿sí? Mount, con T, y hacemos el sonido de la N, mountain, mountain, tiene que hasta vibrar la nariz, mountain, all right? So, entonces, Marisela, ¿cómo decimos montaña? Mountain. Okay, correct, mountain, ok, porque si decimos mountain, está mal, ¿ok? So, dígame, me gusta ir a la montaña. I like to go in the mountain. Ajá. So, I like to go, no to the go, I like to go, repeat for me. I like to go to the mountain. Ajá. Mountain. Así de con A. Mountain. Mountain. Yeah, right. Mantengámonos practicando eso, Marisela, y lo va a dominar. All right. Excellent job. Thank you too. But guys, lo están haciendo súper bien. Ya vi que las vacaciones sí les cayeron súper bien. Y que la mayoría de ustedes ha estado practicando. Nice. Vaya, let's move on to the next part of the presentation. Va. Ayer estuvimos viendo un poquito sobre las preposiciones. En este caso son preposiciones, perdón, de tiempo o de un lugar, de ubicación, ¿ok? Tenemos tres, in, on y at. Espero que ya estén en su cuaderno y que ya estén anotando, ¿ok? Vaya, vámonos primero a esta parte de acá. ¿Ve? So, cuando hablamos de centuries, que son siglos, decades, que son décadas, years, años, months, and weeks, vamos a utilizar in, ¿ok? Por ejemplo, I was born in the 90s, all right? Yo nací en los 90s, los 90s década. I was born in 1993. Yo nací en el año 1993. ¿Good? Si solo digo el mes, sin el año. I was born on March. Ah, no, perdón, in. Si yo digo tantas semanas, hey, I will go to the beach in 2 weeks. Yo iré a la playa en 2 semanas, ¿ok? Entonces, para todos estos casos, vamos a utilizar in. Ahora, esto es para tiempo. But when it comes to location, cuando se trata de ubicación, voy a utilizar in cuando hable de países, cities, ciudades, neighborhood. Neighborhood, para nosotros las colonias, ¿ok? Entonces, if I say, yo vivo en El Salvador, no voy a decir I live on, voy a decir I live in El Salvador. ¿Por qué? Because I'm talking about a country. Estoy hablando de un país. Si solo hablo de la ciudad, I live in San Salvador. Yo vivo en San Salvador. ¿Ok? Solo la muy ciudad. Si solo hablo de mi colonia, I live in Residencial Lomas Azules, qué sé yo. All right, so I live in Residencial Tal. ¿Ok? Si fuera en Estados Unidos, ¿ok? So I live in New York. I live in Michigan. I live in Massachusetts. All right? La ciudad. I live in Chinatown. El vecindario. ¿Ok? I live in the Bronx. Something like that. ¿Ok? Questions so far. Preguntas con in. O algo que no les quedó claro. Nice. So, let's see, Yesenia, ¿cómo diría mi mamá nació
en y me dice el año que nació. Y para decir nació, was born. Así vamos a decir. Hello, good night. Good night. My mother. Was born. Was born. Ajá. Ay, Dios mío. In. Ajá. Solo el mes, dígame el mes. April. April. Repeat for me. April. April 2. All right. En ese caso, no vamos a decir la fecha. Ya le voy a explicar, eso. Solo el mes, ¿ok? Uh-huh. All right. So, otra vez, April. Más confianza. Toda la oración. My mother has... Was born. Was born. My mother was born. ¿Ah? Was born. April. Ah, pero la preposición no se le olvide, ¿ok? My mother has born in April. Correct. Thank you, Yesenia, for your help. Gracias por su ayuda. So, exacto. So, Yesenia está diciendo, mi mamá nació en abril. So, ¿está diciendo la fecha en específico? No. So, por eso vamos a utilizar in. Right? Ahora, ¿cuándo? Espérenme. Ahora, guys, entonces, cuando yo estoy utilizando, for example, estoy hablando de los días, aquí vénganse al lado izquierdo, I'm talking about the days, los días, all right? So, por ejemplo, el viernes, okay? O el fin de semana, que es the weekend, voy a usar on, okay? Por eso le decía a Yesenia, no me diga todavía la fecha, porque si yo digo May 7, por ejemplo, el 7 de mayo, eso ya es on, ¿ok? Ya es on. Si, por ejemplo, yo digo, yo nací el 8 de marzo de 1993, yo voy a decir, I was born on March 8th, 1993, ¿ok? No voy a decir in, porque en este caso estoy siendo más específico con lo que estoy diciendo, ¿ok? I was born on March 8th, 1993, ¿ok? So let's see. Sandra, can you tell me your date of birth? Su fecha de nacimiento. Siempre tiene, acuérdese de decirme, I was born. I was born in 1856. Okay, pero quiero toda su fecha de nacimiento. El mes, el día. El año no importa, solo el mes y el día. I am born in January 1st. Okay. Ahora, una cosita. Si me está diciendo el mes y el día, vamos a usar in or on, Sandra. Okay, entonces sería I was born on January 1st. January the 1st, okay. Ahí está, el año no hay problema, okay. Va, eso es lo que quiero que se den cuenta, guys. Si yo digo la fecha con día, on. Si yo digo solo el año, in, okay. So, si yo digo solo el mes, in. Pero no nos confundamos, all right. So, no puedo usar on cuando toca in, no puedo usar in cuando toca on. Ahora, otra cosita. Cuando ustedes tengan, por ejemplo, su año de nacimiento, si digamos que fue en el 1992, los estadounidenses hacen esto, lo dividen. Entonces yo puedo decir 1992. Entonces ellos entienden, 1992, ¿ok? Si fuera, por ejemplo, 1999, 1999, ¿ok? Para que se les haga más fácil la próxima vez que digan su cumpleaños, ¿ok? Ya cuando es 2000, ahí sí, 2008, 2011, 2020, ahí sí. Pero todo lo que va antes del 2000,
pueden decir 19 tanto, 1978, 1978, 1950, 1950 y así. Ok, lo último. Let's continue. Entonces, guys, también cuando se trata de locaciones, puedo usar on para calles y avenidas. For example, si les preguntan, where is Burger King located? Yeah, ¿dónde está el Burger King? Ah, it is on Boulevard Street, en la calle Boulevard, right? So, on Boulevard Street, on Michigan Street, okay? O en la avenida, qué sé yo, la avenida número 4, okay? So, hey, where is the supermarket? ¿Dónde está el supermercado? It is on the 4th Avenue. Está en la 4ª Avenida, okay? Pregunta sobre on. Una pregunta, teacher. Yes, go. Cuando ponemos solamente el mes, dice que es in. Cuando ya ponemos el día, es on. Y la, lleva la oración on. Y cuando lleva también la hora. Ajá, muy bien, Yesenia. Ahorita voy a llegar a eso. Thank you. Okay. Perfecto. Así me digáis, que estén deseosos de aprender. Entonces, ahora, para cosas, si se dan cuenta que dice general, más específico, muy específico, all right? So, en este caso, yo puedo decir, si yo quiero decir la hora, voy a usar at. ¿Se acuerdan cuando practicábamos the daily routine, la rutina diaria? Y me decían, hey, yo me levanto a tal hora. Decíamos, I wake up at. Involuntariamente, ustedes ya sabían cómo usar esa preposición. Solo que no sabían qué era en específico, ¿ok? Entonces, si yo quiero decir mi fecha con hora, puedo decir, I was born on, ahí sí voy a usar on, porque voy a decir mes y fecha, March 8th, at, y ahí sí voy a usar at. Imaginémonos que el mediodía, porque no recuerdo qué horas me dijeron. So, I was born on March 8th at 12 noon. ¿Ok? Si yo solo voy a decir la muy hora de mi nacimiento, sin decir el mes, sin decir nada más, ahí puedo decir, I was born at 12 noon. Nací a las 12 del mediodía. ¿Ok? Miguel, diga. Sí, solo una interrogante, teacher. Esto aplica tanto para hacer la pregunta como para responder también. Yes, porque podemos decir, what time were you born at? ¿Ok? ¿A qué horas naciste? Ellos le van a decir, I was born at tal hora. ¿Ok? So, también podemos, por ejemplo, are you going to the club on Friday? Si se dan cuenta, Friday es un día, entonces tengo que usar on. La pregunta es, ¿irás al club? Are you going to the club? ¿Irás al club el viernes? Entonces, aplica tanto para preguntas como para respuestas. Yes, I will go on Friday. Yo iré el viernes, on. No sé si eso responde la pregunta, Miguel. Exacto, eso era, teacher. Nice, thank you. Bernice, dígame. ¿Por qué se le agrega el TH a la fecha de cuando puso el que yes. había nacido? Que puse marzo 8, like this. Ahorita mismo explico eso. Yeah, don't worry. Es muy bueno que pregunten, guys, porque cositas que no entienden, cositas que yo les respondo. Estos son los, por ejemplo, cuando nosotros decimos primero, segundo, tercero, son los números ordinales, si no mal recuerdo. Entonces, estos números no los hemos visto, pero ustedes pueden tanto buscarlos en internet para que se los aprendan, o podemos revisarlos mañana si todos están de acuerdo. Pero es bien fácil. Tenemos first, second, and third. Primero, segundo, tercero. Ya después de eso, prácticamente solo todos llevan TH. El cuarto. Ay, solo se le va agregando como la última dos letras. Okay. Cuarto, si yo digo quinceavo. Pero la pronunciación es, por ejemplo, 15, 15.
y le agrego th, 15th, 4th, 5th, y así. Los pueden buscar en internet, ¿ok? Pero okay, son los números ordinales. Dígame, Elvin. Gracias. You're welcome. Okay, teacher. My question is, soon, pardon, excuse me. Don't worry. Noon is part of day, the day, mm-hmm, or it's time in a specific? Nice question. Vaya, tanto como existe midnight, que significa medianoche, o sea, son las 12, cuando son las 12 del día, nosotros decimos noon. Eso significa mediodía. O sea, si usted dice, por ejemplo, I will see you at noon, te veré al mediodía, se entiende que son las 12, ¿ok? O sea, no es una hora, se entiende que es una hora en específico, las 12 en punto. Si son pasadas las de las 12 en punto, ya no puede decir noon, a menos que quieren cerrar toda la hora del mediodía. Es como cuando dice good afternoon, good evening, si me dice good afternoon, no me está diciendo la hora en específico, pero ya entiendo yo que es tarde. Si me dice good evening, ya entiendo que está anocheciendo. Y si me dice good night, ya entiendo yo que es de noche. Lo mismo pasa con noon. Si me dice I'll see you at noon, te veo al mediodía, ya entiendo que es más o menos como a las 12, llegando a la 1 de la tarde. No sé si eso responde a la pregunta. Oh, sí, es que yo lo había tomado como que era parte del día, entonces me estaba saliendo mal. Pero después me di cuenta, pero con su explicación ya. Ok. Queda claro. Yes, perfect. Porque también podemos decir, I see you at 12. Puedo decir, te veo a las 12. Pero usualmente para quedar claros, puede decir 12 noon or 12 midnight. Ahí dependiendo. Pero casi nadie se va a ir a ver a las 12, a menos que vaya a hacer tratos chucos, ¿va? Así de acá. Entonces, va, eso sería perfecto. Thank you, Melvin. Va. Y para ir terminando, guys, porque es este pedacito que me queda, también usamos at para direcciones, ¿ok? Si usted, por ejemplo, vive en Colonia Tutumacayán, tanto, entonces puede decir, I live at Colonia Tutumacayán, ta, all right? Si usted está en una locación específica, ¿ve? Por ejemplo, la tienda, una locación en específico. Si usted me dice el cine, la tienda, la gasolinera, so, todas esas son locaciones en específico. Ahí vamos a decir at. Por ejemplo, si su papá, digamos, usted está afuera y le pregunta, hey, where are you? ¿Dónde estás? Usted puede decir, I am at the hospital. Estoy en el hospital. O I am at the gas station. Estoy en la gasolinera. ¿Ok? I am at the cinema with my friend. ¿Ok? Entonces, podemos utilizar eso para decir un lugar en específico, y cuando hablamos de nuestra dirección específica, nuestro address en específico, ¿ok? Bye, guys. So, let's move on to the next activity. Vamos a poner en práctica lo que aprendimos. Any questions? Y un centro, perdón, y centro comercial es un lugar en específico. Yes, ma'am. Sí, sí lo es. Yo puedo decir, I am at the mall. Okay. También puedo decir, I am at Plaza Mundo, si quiero dar el nombre del centro comercial, porque no hay como 100 Plazas Mundo, sino que está la Plaza Mundo, o la de Popa, o la del Soya. Y si usted vive en Soya, pues no va a ir hasta Popa, a menos que tenga algo allá. Entonces, ahí sí vamos a utilizar eso. All right, so, espérame, déjeme borrar esto que se quedó. Ahí está. Perfect. So, let's work with some examples. Vamos a trabajar con algunos ejemplos acá. Let's see. Tania, help me out. Ayúdeme con el primero, ¿ok? Vamos a agregarle la preposición que tenemos que usar y después vamos a poner la fecha, ¿ok? So, help me out. Go. ¿Cómo sería? My birthday is 29. Ok. Is what I watch wrong? ¿Qué significa wrong? ¿Qué crees? Ah, no, en ese caso solamente la primera. My birthday is, pero ¿cuál es la preposición que va a usar? At. At. At.
¿Por qué at? Porque voy a decir un número, ¿no? Ah, pero en este caso me está diciendo no, no. Una fecha. My birthday, is in 29. Ok. In 29. Su cumpleaños es el 29. Sí. Ok, pero 29 de qué? Ajá. Ajá. My birthday is in 29 and on. Ajá. ¿Qué mes nació? Ya no produce enero. Ok, January. Yeah. Entonces, como aquí me está diciendo mes y día, ¿vamos a usar in o vamos a usar on? In. Ok, let's double check. Vamos a chequear. ¿Qué pasó? Bueno, en este caso, acuérdense, si estamos diciendo mes y día, vamos a usar este on. ¿Ve? Mayo 7, on. Ok, entonces, repeat it for me, Tania. My birthday is... My birthday is... On... On... January 29. Huh? All right, you got it. Ok, entonces, let's see. One more. Creo que solo vamos a hacer un ejemplo más porque les tengo que dar un vocabulario y se nos fue un poquito el tiempo. Let's see... Help me... Adela, ¿está disponible? Sí. Perfect. So, help me with number three, con la tercera. I live in La Paz. La Paz, all right. Pero si me dijera, digamos que me dice su dirección completa. ¿Qué vamos a usar acá? Ajá. Si voy a usar mi dirección completa, sería I live at Boulevard Costa del Sol, Cantón Zapote. Excelente. Awesome job, all right. So, todo completo, at. Muy, muy, muy buen job. Muy, muy buen job. ¿Qué me pasa? Okay, thank you, Adela. Ya es sueño. Ay, Jesus Christ. Ya uno llega viejito. Y... All right, thank you, Adela. Vaya, entonces, guys, vamos a movernos al vocabulario para que se puedan ir con él, okay? Vamos a repetirlos todos y les voy a explicar rapidito. Primero tenemos great grandmother and great grandfather. ¿Ok? Estos son bisabuelos. Anoten en su cuaderno si pueden, right? Great grandmother, great grandfather, bisabuelo, bisabuela. ¿Ok? Grandmother and grandfather es abuelo y abuela, respectivamente. ¿Ok? Después tenemos mother and, and father. Eso es, pues todos los conocen. ¿Ok? Madre, padre. Pero en la clase anterior me preguntaban, teacher, ¿cómo puedo hacer para decir mis padres en general? Para decir eso vamos a decir parents. Exactly, parents, ok. Vamos a decir parents. Y le voy a dejar la pronunciación aquí para que no se vayan a confundir. Parents, ok. Parents. Correcto. Esos son los papás, tanto mamá como papá, ok. De ahí tenemos uncle, que es tío. Aunt, que es tía. Ok, uncle and aunt. Vaya, de ahí tenemos brother and sister. Hermano, hermana, estos todos los conocemos. Solo que acá dice twin sister. ¿Alguien sabe qué significa twin? Gemelo. Gemelo. En este caso, si es twin sister, es gemela. Por ejemplo, she is my twin sister. Ella es mi hermana gemela. ¿Ok? O si es su hermano, he is my twin brother. Él es mi hermano gemelo. Quiero ver. Let's see. Mr. Eric, ¿usted tiene hermanos? Do you have any brother or sister? Yes. Okay, tienes dígame, ¿cuántos hermanos tiene? Two sisters. Solo niñas. Yeah. All right, perfect. So it's you and your two sisters, usted y sus dos hermanas. Yeah. Bah, thank you, Mr. Eric. Entonces, eso se lo preguntaba a Mr. Eric, ¿por qué? Si yo vengo y les pregunto, y usted, por ejemplo, tiene hermanos mezclados, no me puede decir, I have three brothers, tengo tres hermanos, porque ahí me está diciendo que tiene tres hermanos
varones, right? Puede ser que su hermana se comporte como uno, ¿eh? Pero no necesariamente lo es. Entonces vamos a decir siblings. Anoten eso. Siblings, hermanos. I have three siblings. Hermano, hermana. Ahí va unisex, right? So, la próxima vez que le pregunten, hey, do you have any brother or sister? Se le puede decir, yes, I have two siblings. Dos hermanos. One brother and one sister. Ya si solo son mujeres, pues sisters. Y brothers, solo si son hombres. Let's move on. Entonces, husband. Ya sabemos que significa esposo. Wife, esposa. ¿Ok? Después tenemos cousin. Cousin significa primo. ¿Ok? Primo o prima, dependiendo, pues, qué es. ¿Ok? Aquí dice cousin's wife. Eso significa que es la esposa de mi primo. O de mi, al revés, el esposo de mi prima, cousin's husband. ¿Ok? Y por último, ya llegando a los últimos niveles, tenemos daughter y son. Niece and nephew. Daughter, hija. Eso está claro. Son, hijo. Eso también está claro. Uy. Niece es sobrina. Sobrina. And nephew, nephew es sobrino. All right? Niece, nephew. Te lo repito otra vez, que les quede en su mente. Niece, nephew. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo decir mis hermanos, perdón, mis hijos? Si no quiere decir que, o sea, para no hacerlo tan largo, puede decir my kids o my children. My children. ¿Ok? So, they are my kids. Ellos son mis hijos. They are my children. Ellos son mis hijos. Ambos aplican, ¿ok? Y ahí no especifica si son niño o niña, solo dice hijos en general, ¿ok? Any questions o alguna palabra que ustedes quieran saber ahorita y que no la mencioné? ¿Referente a la familia? No sé si... Yo, teacher. Yes, go, go, go. No sé si... cuñado o cuñada estaba dentro de lo que estableció. No, it's not, pero se los puedo poner acá. Vale, para decir cuñado decimos brother y le agregamos in-law. Brother-in-law. En español literal sería hermano en ley. ¿Por qué es así? Porque cuando se casan con su hermana prácticamente pasa a ser de la familia, ok, pero es mentira, usted no lo quiere, entonces, pero ahí los estadounidenses así lo dicen, ok, so brother-in-law, cuñado, y para decir cuñada, vamos a quitar brother y vamos a poner sister, sister-in-law, así sería. Entonces, guys, este es el vocabulario de hoy, igual, como siempre, se lo voy a mandar a WhatsApp para que lo repasen, si lo pudieron notar, qué bien, porque prefiero que lo tengan en su cuaderno, ¿ok? Solo una pregunta, teacher. Diga, Yesenia. La palabra uncle. This one, uncle. Ese, ajá, ajá. ¿Qué significa? Tío. Tío, ok, gracias. Y la que está a la par, aunt, tía, ¿ok? Ajá. Va. Perfect, guys. Entonces, eso sería todo por hoy. Acuérdense, terminen, por favor, la plataforma si no lo han hecho, porque sí veo que algunos ya la terminaron, pero no todos, ¿ok? Como siempre, no les puedo dejar tarea porque realmente yo sé que tienen trabajo y todo, entonces les voy a dejar una actividad personal. It's up to you. Si la quieren hacer, cool. Si no la quieren hacer, cool. De eso depende su crecimiento, de ustedes mismos. Entonces, la actividad, usen ese vocabulario que les acabo de dar y creen oraciones en presente simple con él. Por ejemplo, I go to the beach with my parents. Yo voy a la playa con mis padres. O I love my sister. Yo amo a mi hermana. También pueden usar sus familiares como terceras personas. Por ejemplo, my uncle watches TV. Mi tío mira televisión. ¿Okay? Háganlo para refrescar su vocabulario. Háganlo para refrescar el presente simple. ¿Okay? Entonces, eso sería todo por la clase de hoy, guys. Pueden ir a dormir, pueden ir a comer, pueden relajarse. Gracias por su paciencia y nos vemos mañana. ¿Okay? Bye, bye. Good night. Good night.